porque no hay, ahora ya no hay ningún representante, pero nosotros, de todas maneras, desde la Dirección Regional de Educación, vamos a mantener un diálogo, porque tenemos un especialista de educación técnica y es el responsable de la educación técnica en el Perú. De igual manera, la unidad de gestión educativa tiene un representante de educación técnica a quien nosotros también vamos a hacer las conversaciones. Desde la Dirección Regional de Educación, solamente pedirles a cada uno de los funcionarios, tanto el ente ejecutor como el ente supervisor, que puedan realizar en el tiempo previsto la obra, porque a veces lo que perjudica es que no se cumple el tiempo previsto y que realmente esta obra, siempre con el seguimiento de los señores del Consejo de Supervisión, tenga que tener que guardar los parámetros, las especificaciones correspondientes, no sea una obra observada como la tenemos en diferentes instancias. Tenemos muchas obras que hemos recibido por parte del Ministerio de Educación y cuando hacemos la etapa de entrega siempre hay algunas observaciones y eso impide para que se puedan seguir invirtiendo presupuestos, ¿no? A través de lo que es OINFES, a través de lo que es de repente la ProLab, a través ya no es OINFES, ahora es PRONIEL, ¿no? Entonces, obras concursables. Entonces, tenemos que aunar esfuerzos. Yo creo que siempre, desde los municipios distritales, provinciales, desde el Ministerio de Educación, todos apuntamos a trabajar en beneficio del sector educativo. Este proyecto que están haciendo acá con APROLAB va a generar una perspectiva distinta. A veces pensamos, ¿no? Antes, yo estoy en la Unidad San Carlos, decía, los que van a la técnica son los que vienen a los campos. Y los que están en la común, bueno, son de la ciudad. Todos esos traumas sociales que existen así por generaciones, tienen que ir cambiando. Esta propuesta de la educación técnica va a generar desarrollo en cualquier país desarrollado. Las carreras técnicas son las mejores remuneradas y las que seguramente van a tener examen de ingreso en un futuro. Van a haber muchísimos postulantes, lo que ocurre ahora en el Senat y en Lima, ¿no? Hay muchos postulantes y que hay pocas plazas vacantes porque una educación técnica necesita una infraestructura, necesita equipamiento, necesita de personal especializado. Entonces, yo creo que por allá hay grandes perspectivas. Desde la municipalidad, pues, haremos lo que sea posible. El tema del saneamiento de terrenos, ya está todo saneado los terrenos. ¿Qué hay que hacer? Hay que ver el tema de los servicios, ¿no? Los servicios de agua potable, ¿no? Del alcantarillado, cómo está diseñado, cómo está su proyecto. Justo estamos con la 062, ahora estamos planeando ya todo el tema de las instalaciones, con todo gusto, para que ya podamos entrar, ¿no? Con las partes técnicas. Es lógico que tenga que ser la educación, porque es la parte fundamental del desarrollo de los pueblos a través de los profesionales y jóvenes que se desarrollan en ese camino. También el otro aspecto es la salud. Bueno, creo que el lugar donde ahorita nos encontramos es el lugar donde se va a construir este centro. Acá también, en este mismo lugar, se va a construir uno de los hospitales más grandes y ansiados que tiene la ciudad de Puno, que es el Hospital Manuel Núñez Butrón, ¿no? Y creo que con eso esta parte de la ciudad de Puno va a desarrollar. Es un distrito prácticamente ya ansiado también, creo que está acá nuestro alcalde también de, ¿no? Y acá también, claro, lógicamente va a ser el COAR, Santa Rosa, y va a ser pues uno de los lugares de bastante desarrollo, y particularmente para mí también es una alegría, ya que esto se va a iniciar. Muchas veces se muestran los terrenos, pero no hay cuándo iniciar. Vamos a pasar a firmar el acta de entrada de terreno, que dice, en el local de se propone, ubicado en el distrito de Puno, provincia y departamento de Puno, siendo las 15 horas del 9 de agosto de 2016, reunidos los beneficiarios del proyecto y la dirección de la institución en el terreno donde se ejecutará la obra Nueva Infraestructura del Centro Puno, contando con la asistencia de los trabajos firmantes, se procedió a la entrega del terreno al contratista donde se ejecutará la obra. Asimismo, se verificó que el terreno es compatible con el expediente técnico y que corresponde a los datos señalados en el plano de ubicación y a lo señalado en el plano general, se encuentra disponible y libre de reclamos de parte de tercero. En señal de conformidad con los términos de la presente acta, se procede a suscribirla. Ya, entonces, acá creo que está este, en la página 2. Parece que habrá que
Hay varios. Acá hay otro. Vamos a hacer una campaña, no por nosotros, señor Alberto, vamos a hacer una campaña. Sí, sí, sí. Ya,